Hola chicos, ¿cómo vais? Yo soy Luli y aquí estamos en el episodio 2 de Mayotori. Y le acabo de dar un golpe al micro para variar, porque siempre me pasa igual, siempre me pasa igual. Y hoy estamos en Mayotori, como ya he dicho. Ya sabéis que 600 likes para más vídeos random. Y este juego me está encantando, con lo cual he decidido subirlo hoy. Porque además estaba pensando qué vídeo random subir y no me habéis dicho nada. Así que me dejáis en comentarios qué vídeo random queréis para la semana que viene. Y bueno, ya sabréis que haré semana Mayotori, semana random. Se me llama semana Mayotori, semana random. Así hasta que se acabe este juego, que la verdad es que me está gustando. Para los que no sepan de qué va, tenéis el vídeo en la descripción, pero si no, os comento un poquito, ¿vale? O sea, si ya lo habéis visto pero no os acordáis, hay preguntas, ¿vale? Y dependiendo de cuántas aciertes o cuántas falles, hay más probabilidad de que a tu personaje le pase algo malo, ¿vale? Entonces, si un personaje quiere conseguir el trabajo de su vida, tú hablas con la bruja, que es la que te concede los deseos, y si pierdes, es probable que ese trabajo no lo consiga nunca. De hecho, que pierda al que tiene y que se muera de hambre, o puedes conseguirle el trabajo de su vida en caso de que aciertes muchas preguntas y te vaya muy bien. Básicamente destrozas la vida o mejoras la vida de alguien. Es muy hardcore este juego. Así que nada, dicho esto, vamos a jugar. Esperad, voy a ver que esté grabando. Ahí estamos. Voy a quitar también el WhatsApp web porque si no luego molesta. Ahí estamos. Espérate, 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 espérate. Y nada, pues ya estamos. Vamos a jugar. Voy a coger el guardado 1, que es el único que tengo, ¿vale? ¿Y qué historia vamos a coger hoy? No lo tengo ni idea, ¿vale? Se me ve muy oscura, no sé por qué. A ver, a ver, a ver, ahora ya se me ve más bella. Vale, pues vamos a escoger la historia de Chiang, Carl o Mariano. La historia de Mariano, ¿vale? Mariano, a ver qué nos cuentas tú, Mariano. Mariano era un chico grande y fuerte, pero no demasiado listo. Estaba esta chica que le gustaba, pero ella siempre estaba leyendo libros en la biblioteca. Mariano no sabía cómo acercársele. Deseaba que se metiese en una situación peligrosa para que así pudiese salvarla y enseñarle su fuerza. Eso la impresionaría y le daría una excusa para hablar con ella. Tal vez incluso ofrecerle acompañarla a su casa para protegerla en vez de seguirla en secreto. Dios, la sigues en secreto, tío, tienes un problema, ¿eh? Yo puedo ponerla en una situación peligrosa, dijo la bruja, apareciendo de la nada. Oye, chica, necesito que me hagas un favor enorme. Oh, esto es raro, dijo Lariat. Ahora mismo estoy con otra persona. Espera un minuto y cumpliré tu deseo. Vale, Mariano, vamos a por ti. ¿Dónde estábamos? Oh, sí, algo peligroso. Hagamos un trato. Es que todo el mundo quiere hablar con la bruja, ¿vale? ¿En cuál de los siguientes videojuegos no puedes rebobinar el tiempo? Broken Age, Braid, Prince of Persia, Life is Strange. No lo sé. Supongo que será el de Braid, ¿vale? Porque en Prince of Persia creo que sí que puedes. En Life is Strange también. Broken Age, año... Braid, venga, va. Broken... ¡No, tío! No me hagas esto, por favor. ¿En cuál de estos animes hay una alta elfa llamada Deldlit? Y yo qué sé. Redline, Record of Lodos, Ratsepon, Rose... La primera... No. Record. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! No sé ni cómo lo he hecho, ¿vale? ¿Cuál de estos no es un personaje jugable en el videojuego PlayStation All-Stars Battle Royale? Dante, Solid Snake, Fat Princess, Parappa. Dante, Fat Princess, Parappa. Parappa o Fat Princess. Fat Princess. Solid Snake. Es que no sé, no sé estas preguntas, de verdad, me siento súper tonta. ¿Quién dirigió la película Pulp Fiction? Francis Ford, Christopher Nolan, Quentin Tarantino. Pues no lo sé, me suena a Tarantino, pero es que es muy español y esto, no sé. Tarantino, 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 Tarantino. Perfecto. Pasamos. ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? Tres, tiene tres corazones, vale, vale, bien, 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 hay cosas básicas que sé. ¿Qué son los protagonistas de la serie de animación de Rocky and Bullwinkle Show? Una vaca y un pollo, un gato y un perro, una ardilla voladora y un alce, una mofeta y un hámster, una vaca y un pollo, un gato, una vaca y un pollo. Una ardilla y un alce, tío, yo qué sé. Uf, ¿quién es el protagonista en el videojuego Tales of Phantasia? Jude Mathis, Chris Alban, Luke of... Sorry. A ver, es que tengo que buscar Luke von Frey, Fabre... Es que no sé ni cómo se dice. Sorry, Chris Alban, Mathis, Chris Alban... vale. Tengo la chorra de mi vida, o sea, no la sé, porque no la sé. ¿Quién creó los Simpsons? Dan Castell, Matt Groening. No sé cómo es, pero sé que es un Matt, ¿vale? Así que sí, ¿vale? Vale, vale, no vamos nada mal, hemos fallado solo tres, podemos hacerlo. ¿Qué fruta de menos puntos en el juego arcade da menos puntos? ¿Vale? Naranja, cerezas, uvas, fresa. Naranja, cerezas, en el juego Pac-Man, tío, no lo sé. ¿Las uvas o la naranja?
¿Las uvas? ¿Las cerezas? Las cerezas yo pensaba que era lo que más puntos daba. No puede ser, vale. Podemos, 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 tío. Podemos, podemos. No. ¡No! ¡Mariano! Lo siento, dijo Lariat. Y luego se fue a hablar con aquella otra chica. Mariano continuó siguiéndola a su casa. De pronto la chica empezó a cruzar sin darse cuenta de que un camino iba hacia ella. Esa era su oportunidad, podía saltar y salvarla, pero ese camino era enorme y aterrador. ¡No! Lo dudó por un segundo y entonces ya fue demasiado tarde. ¡No! No te preocupes, sobrevivirá. Aunque no estoy segura de si volverá a caminar. ¡Tío, no! Hostia, tío, Mariano, tío. Mariano, otra vez. Me has dejado loca, tío. Mariano se había convertido en un profesor de educación física. El instituto en el que trabajaba tenía un equipo de béisbol. Mariano decidió concentrarse en él ese año e intentar ganar el campeonato nacional. La idea le emocionaba, pero no era algo que pudiera conseguir él solo. Necesitaría alumnos con talento. Perfecto. Déjame eso a mí, dijo Lariat, apareciendo de la nada. Hicieron un trato. ¿Cuál de estos animes no está basado en una novela visual? Air Canon, Angel Beats o Clannad. Pues Clannad, ¿vale? Angel Beats. No tengo ni idea, tío. Es que anime no veo. El argumento de cuál de estas películas se desarrolla en Nochebuena. Moulin Rouge. Es que no sé cómo se dice. Moulin Rouge. Parque Jurásico, Jungla de Cristal, Juno. El Mulan, ¿no? ¿No? Jungla de Cristal, yo qué sé, tío. Madre mía, Mariano, que no va a andar y se va a morir. ¿Cuál de estos no es un personaje de la serie de videojuegos de King of Fighters? Yoriko Yogami, Kyo Gusanagi, Tahak, vale, perfecto. ¿Vale? ¿Cómo acaba Kagome en la era Sengoku en el anime Inuyasha? Usando una máquina del tiempo, siendo golpeada por un rayo, haciendo un trato con una bruja, cayéndose a un pozo. Usando una máquina del tiempo, siendo golpeado por un rayo. Una de estas dos. Usando máquina del tiempo, golpeada por un rayo. Golpeada por un rayo. Venga, va, desanime. Golpeada por un rayo. No, cayéndose a un pozo, tío. No me hagas esto. ¿Dónde se desarrolla el argumento de la película La Jungla 2, Alerta Roja? En un aeropuerto por toda la ciudad de Nueva York. ¿En un aeropuerto puede ser? Es que por toda la ciudad de Nueva York. Aeropuerto por toda la ciudad de Nueva York. ¿Aeropuerto? Aeropuerto. Vale, 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 vale. ¿En cuál de los Estados Unidos viven los personajes de la serie de animación South Park? Diría que Carolina del Norte o Colorado. Colorado, Colorado, Colorado. Vale, 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 vale. Perfecto. ¿Dónde se celebraron Juegos Olímpicos de verano del año 2000? ¿Pekín, Barcelona, Sydney? ¿Pekín o Sydney? ¿Pekín? ¡Sydney! ¿Dónde se enamoran los protagonistas de la película Philip Morris, Te Quiero? ¿En un hospital, ejército, cárcel, colegio? Colegio, colegio, venga, va, colegio. ¡Cárcel! ¡En la cárcel! Oh my god. ¿En cuál de estos videojuegos hay una ópera? Final Fantasy, Elite Beat, Eternal Sonata. El de la sonata, ¿no? Yo qué sé, tampoco juego Final Fantasy. Tío, me siento súper poco gamer. Hoy estoy matando a todos. Pero va a tener suerte, yo lo sé. Lo siento, dijo Lariat y luego desapareció. Mariano hizo un test de aptitud para los nuevos jugadores. Eran horribles todos. No tenían posibilidades de ganar el campeonato con semejante equipo. Tío, no. No me hagas esto. Vale, vamos a jugar ahora con Tsubasa. Vale, vamos a jugar con ella. Ay, qué musiquita. Si pudiese hacer que se cumpliese un deseo en aquel momento, Tsubasa querría un par de alas. Un par de alas blancas en su espalda con las que poder volar como un pájaro. ¿Sin más tristeza? ¡Wow! ¡Espera un momento! Dijo Lariat agarrando la mano de Tsubasa. ¡Hagamos un trato! No, tío, que se muere. ¿En cuál de estas series de animación los protagonistas viajan de un planeta a otro? El asombroso mundo de Gumball. Gravity Falls. My Little Pony. Galaxia. Gravity Falls. Galaxia Wonder. ¡Yo qué sé, tío! Ya empezamos, que te vas a morir. ¿De cuántos bits era la arquitectura de los videojuegos Super NES? ¿32? 16, perfecto, genial. O sea, lo que yo quería. ¿Cuál de las chicas del anime Kaon es rubia? No sé. Mío no. Ritsu, no sé. Yui, Tsumugi, que suena muy, muy rubio. Vale, perfecto. Las acierto así. ¿Quién interpreta a Sherlock Holmes en la serie de televisión Sherlock? Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Benedict Cumberbatch. Diría que es Benedict, me suena muchísimo.
porque además me gusta el chico. Benedict, ¿por qué ponen esta música tan... Vale, Benedict. ¿Por qué ponen esta música tan tristona? ¿Cuál de estos no es un personaje protagonista de la serie de animación South Park? ¿Fred Jones, Eric Cartman, Kyle Frost, Stan Marsh? ¿Fred Jones? Vale, perfecto. Vamos bien. ¿Quién interpreta al protagonista en la película Flubber y el profesor chiflado? Tom Cruise, Tom Hanks, George Clooney, Robin Williams. Sí, este siempre. Qué grande era. ¿Cuál de estos no es un personaje de la serie de videojuegos de Blood Blue? Ragna de Blood Deaths, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Mai. Rachel. Mai, tío. Es que como ponen todos así súper pensados, pensaba que no iba a ser ese. ¿Quién interpreta al protagonista de la película El Código Da Vinci? Sean Penn, Russell Crowe, Robin Williams, Tom Hanks. Tom Hanks es el tío de Forrest. O sea, de Corre Forrest, básicamente. Forrest Gump. Yo creo que es Tom Hanks. ¿Me suena a mí? Sí. Ya decía yo. ¿En cuál de estos videojuegos hay una nave espacial llamada USG Ishimura? Mass Effect, Dead Space, Metroid Prime. Dead Space. Mass Effect. ¡No! Por favor. Vamos a hacer algo productivo, por favor. Por favor, tío. Me estoy sufriendo muchísimo, de verdad. Sí, por fin, tío. Por fin algo productivo, por favor. Felicidades, dijo Lariat y luego desapareció. Tsubasa desplegó las alas y voló. Hacia un cielo libre e inmenso. Sin más tristeza. Oh, chicos. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos para que sufran con mis vídeos. Y si queréis más Mario Tori, le dais muchísimo amor. Y si queréis más juegos más random, me los dejáis en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.